Bueno, otro de los temas que estábamos esperando que sucediera era la detención del motochorro de Nueva Córdoba, que le rompió el vidrio a una chica y le arrebató su cartera que la tenía en el asiento del acompañante. Bueno, fue detenido este motochorro y Nacho Cadario tiene toda la información. Nacho, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Adelante. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Muy buen mediodía para todos. Exactamente. Hace minutitos fue detenido Nahuel, el motochorro en Nueva Córdoba. No hace falta que digamos quién es el que le rompe el vidrio a un Fiat Mobi, se lleva una cartera y se escapa en moto. Después de dos allanamientos de su domicilio en Barrio Villa El Libertador y por recomendación de su abogado, como parte de un acuerdo que seguramente va a haber con la justicia, se presentó espontáneamente en la comisaría. El fiscal Caro está esperando que desde la policía le confirmen que ya tienen apresado, pero acaba de presentarse espontáneamente Nahuel, el motochorro de Nueva Córdoba, en la unidad judicial número 4, la que funciona en el Parque Sarmiento. Allí ha quedado detenido, ha quedado aprehendido y está próximo a ser trasladado al Palacio de Justicia, donde lo está esperando el fiscal Rubén Caro. Reiteramos, se presentó espontáneamente el motochorro de Nueva Córdoba. Después de dos allanamientos, se presentó como parte de un acuerdo seguramente judicial para que la pena sea menor. Perfecto. Bueno, Nacho, bueno, finalmente, uno menos adentro, ya quedó a disposición allí. Sí. La justicia, sí, ese sí, ¿qué sería? Sí. A ver, no me gusta a mí la parte del acuerdo judicial. La policía lo podría haber encontrado tranquilamente en dos, tres domicilios que sabían dónde podía llegar a estar. Lo que pasa es que estaban esperando la orden de la justicia para ir a allanar otros lugares que no fueran su casa. Y el sí ese con la I larga, vuelvo a decirte, no me gusta el acuerdo judicial. Uh-huh. Esta persona tiene antecedentes, pero en el marco del arreglo que se haga con la justicia, no hubo violencia física, hubo nadie lastimado. ¿Vos qué querés decir? No, ¿que puede recuperar la libertad? ¿Que lo pueden...? ¿Se puede dar esa situación? Va a estar preso un año y medio. Porque no hubo violencia física. Claro, es como que se va, no es tanta la carga. Por recomendación. Y aparte esto de presentación espontánea, claro, sí. Claro. Uh-huh. Yo vengo, me presento, sí, cometí un error, ya está, soy la persona más mala del mundo, pero como me presento espontáneamente y acepto cooperar con la justicia, los cargos, porque lo acepta el Código Penal argentino, claro, no es que lo todo dentro de la ley, todo dentro de la ley. Es sí. Como, ¿vieron la ley del arrepentido, los famosos uh-huh. cuadernos y demás? Bueno, es lo mismo, claro. Para un delito, para el otro, acá no hay división de delitos. Es lo mismo. Ley del arrepentido, te presentás espontáneamente, te vas a tener un montón de beneficios a la hora de un juicio. Ojalá que el juicio sea justo. No hubo violencia física, no hubo nadie lastimado, no pasó absolutamente nada grave. Entonces, a lo sumo devuelve la cartera y chas en la colita, con perdón de lo que acabo de decir. Uh-huh, está bien, perfecto. No, sí, muy, muy gráfico todo, impecable tu trabajo y bien claro, Nacho Cadario, así sin pelos en la lengua. Gracias. Me gusta que se cambió el graf, habíamos puesto detuvieron, se entregó el motochorro, lo confirmaba allí, Nacho Cadario. Te saludo, Nacho, buen mediodía para vos y seguí laburando como siempre. Saludos, mami. Sí, excelente. Saludita. Cualquier cosa, pegué el grito, te doy, salí al... Al toque. Muy bien, se entregó el motochorro de Nueva Córdoba. Estaba siendo buscado, ya la cara de él ya se había hecho famosa, ¿no? Se viralizó, se pasó. Yo decía, ¿cómo puede ser que no lo encuentren? Pero bueno, las cuestiones protocolares que había que firmar esto para ir a allanar acá, allá. Y en el mientras tanto, vaya a saber si no seguía, ¿no?